a mi anoche otra vez. Muchacho, me tiene esa cama tomía. Vamos a ponerlo ahí en el sol para que coja un chin de calentón, pues si no. Y mira, ¿quién lo va a ayudar? ¡Corre! ¡Mira! ¡Haga que tu zombie! Abrázame, así, abrázame fuerte, así. Ahora venga. Uy, la metí. ¿A quién le dio? Sí, también podemos sacar la fragancia. Claro. De temporada nada más. De temporada. Que tirate sos... tanta. De temporada. Entonces, todo eso. Hay dos nacionales. Vamos a resolver. Míralo ahí. Para te tiré con la lotería. Si no te sale. Con ajo. Con ajo. Con ajo y tocado. Tocadito. Es acreditador. Bueno, prepárate, porque ya no te lo vas a comer ni con ajo ni tostado. Te lo vas a comer como salga. Mire, mi hermana, si usted no va a comer, no me haga nada. Ni con ajo ni tostado, te lo vas a comer como salga. No me haga nada. Supiste, ¿verdad? No voy a comer. No coma nada. ¿De qué gallina son? Estos son de... ¿De qué gallina son? ¿Qué pinta? ¿Qué? ¿Cómo me dice? Este de Juanita, no. Ella se llama Juanita. Ah, yo creía que era... la que pinta, la que coja. Enrique, ¿y dónde te encontró esos tres? Eso, allá donde sacamos los otros, en la cama. Cuatro fue que encontré. Ah, sí. Te lo va a pedir los cuatro, ¿eh? ¿Eh? Ay, coche. ¡Ey! Saluda ya a mi gente, de parte del hermano Antonio Santos. Si te echo poco te quejas y si te echo mucho también. Chacho, te va a quemar. Cuidado con ese café ahí. Karen, cuando tú vayas a comprarlo, no compras. Estaba dañado este. Siempre póntalo ahí. Estaba dañado este huevo. Mira, no. Siempre esos huevos revoltealo. Nunca lo, porque si no le te van a leer. Te quiero. Ay, ay, ay. 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 Ay,
que lo pongan en un platico antes de comer. Había uno dañado. Pero se calentó mucho. Él salió después de Caliente, Ever. Está caliente, ven, enfríalo, ven, enfríalo. Sóplalo, Ever. Ever, ven a comer con abuelita, ven.
venga. Osita, ven. Cállate. ¿Cuánto es que se debe de los quesos, de la bola de los quesos? 400 pesos. 400. ¿Y los quesos que vamos a mandar a buscar? ¿Los otros? Salen, depende de la libra que tengan. Para salir. Salen como a 600 por ahí. ¿A 600 el de Afrey y el amarillo? Sí, el blanco. ¿Y el blanco? El blanco sale a 600. ¿A 600 el amarillo? Sale de 500 para 600. Casi 600 también. Y debemos 400 de los de bola. Sí. Entonces son 600, 1200 y 1600. Una corona. Una nariz. ¿Hagan de Frey? Sí, esos son de Frey. ¿No se va a encargar de bola para mañana? Sí, encargue del de bola. Sí. La misma cantidad que me trae. Mañana no van a estar aquí. Ah, no, no, para mañana no. Pague los 400 pesos de los quesos de hoja. Ajá. Y traiga uno amarillo y traiga uno blanco. Okay. Y si vamos a querer para el lunes, usted lo llama. Yo lo llamo. Ajá. Okay. La libra yo se la traigo apuntada para que. Está bien. Sí, está bien. Gracias. Mira, cada libra de todo. Está bien. Ok, está bien. Linda palomita, ya que yo adoré, me es creciendo una edad, y voló y se fue. Ante mí.
que sonar. El final. Se parte feo. Está buenísimo. La yuquita de limón para el final del... ¡Señores! Los actores van a estar de este lado, Sandy, sin silla, parado ahí. Tú eres el rey, estás siempre que te paguen aquí. Acuérdate que son el rey. Ponte ahí así, vale. Ay, si Miriam estuviera aquí. ¿Eh? En este estrecho, Miriam. Vamos, yo voy a decir, acuérdense en sus líneas lo que van a decir. Y acuérdense a hablar duro, alto y fuerte. Por eso vinimos para acá atrás. Es muy serio. 3, 2, 1, acción. Se mandó a llamar a su criados Menucán y eunuco que servían personalmente al rey. Criados, venid acá. Acuérdense. Tu abanico que yo te voy a hacer, Cristal. Acuérdense. ¿Un abanico para qué? Para siempre vive. Que me fuera una vieja. Acuérdense de hablar duro, vamos. Acción. Criados, venid acá. Buscadme a la reina fácil. Acuérdense que ustedes van a decir cuando él lo mande, sí, rey. O sí, señor. Y personalmente. Acción. Criados, venid acá. Buscadme a la reina fácil. No hay. Mami, pero yo tengo una fabulosa idea. ¿Y por qué tú no preparas una horca y así terminamos de una vez con ese pueblo asqueroso de los judíos que es encabezado por Mardoqueo? Sí, buena idea. Mandaré a hacer la horca para Mardoqueo. Mardoqueo supo lo que había hecho, rasgó su vestido, cubrió su cabeza ceniza y fue por toda la ciudad clamando al gran clamor. Mi reina para siempre vive. He escuchado a Amán diciéndole al príncipe que van a atacar a nuestro pueblo. Al rey, que van a atacar nuestro pueblo. No puede ser. Id al pueblo y avisad a todas las vírgenes, doncellas y a nuestros vecinos que oren y ayunen durante 3 días y 3 noches antes de que yo lleve mi petición ante el rey. Sí, mi reina. Señor rey, para siempre vives. ¿Qué necesitas? Hasta la mitad de mi reino puedo dar. He venido a invitarle a un banquete a usted y a Amán. Acepto eso. Gracias, señor. Un pueblo humilde, un pueblo bueno, el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de los judíos, señor. Ahora bien, ¿quién es el intruso? ¡El maldito de Amán! Mandadlo a la horca. Entonces, Arbonas, uno de los únicos, dijo al rey a casa de Amán. Aquí colgaron a Amán. No, tía, párate. Dale un segundo. Él tiene que hacer un drama y llorar. Y eso. Dale. El maldito de Amán, señor rey. Mandadlo a la horca. Rey, el ser, perdone mi vida. Por favor, rey. Mandarlo a la misma horca que preparó para el señor Mardoqueo. Entonces, Arbonas, uno de los eunucos dijo al rey en la casa de Amán. Hay una horca de 50 codos de altura que Amán ha preparado para Mardoqueo, que había hablado bien del rey. Entonces, rey ordenó colgar. Ahí acabaron conmigo los mosquitos anoche. No hay juicio. Ya va. Están y vámonos. Ay, ellos se fueron.
un besito, un besito. Tú no vas, no, tú no vas. Tú no vas. Quédate con papel. Quédate con papá, que papá te va. Mira, papá, que te da una vuelta. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Me fui.
No, pero ustedes son descarados con esos cuerpos tropicales. Mira, mira el otro. Pero ustedes se creen de verdad. Porque yo con esa figura y con la figura de Amaury, Karen. Yo no me quito un coloche, mira. Habla de tu marido también. Espera que venga. Mi amor, mi marido es atleta. ¿Entiendes? Atleta. Levante su mano derecha. Papito. La barriga de Edwin es durita y como redondita y como ubicadita. Amaury tiene tres barrigas, una ahí, otra ahí, otra ahí. Aconteció en los días de Asuero, el rey Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes cortesanos, teniendo delante de él lo más poderoso rey de Persia, gobernadores y príncipe de las provincias. Y cumplidos estos días, el rey hizo otro banquete por 7 días más. El pabellón era azul, blanco, verde, tendido sobre cuerda de lino, púrpuras y en anillo de plata. Y daban a beber en vasos de oro, vasos de diferentes colores y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque si lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que hiciesen según la voluntad de cada uno. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre, vino y mandó a llamar sus empleados. Criados, venid acá. Rey, parecía mi rey. Buscadme a la reina más. No iré. Tengo una idea. Una mujer es hermosa para el rey. Muy buena idea. Agradó esta palabra a los ojos del rey de los príncipes e hizo conforme a lo dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada una provincia según su escritura y a cada un pueblo según su lenguaje, diciendo a todo el mundo, afírmense la autoridad de su casa y publicar esto en la lengua del pueblo. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él.
por lo que hizo darle aproximadamente atavíos, alimento, pero Esther nunca declaró cuál era su parentela, porque su tío Mardoqueo le había dicho que no le declarara. ¿Y qué pueblo es ese? Señor, es el pueblo de los judíos. Y agradaron estas palabras al rey. Inmediatamente, Amán salió del palacio. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, frente al aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, frente a la puerta del aposento. Mi rey, para siempre vives. ¿Qué necesitas? Hasta la mitad de mi reino puedo darte. Solicito que usted y Amán vengan a un banquete que les tengo preparado. Acepto ir. Gracias, mi señor. ¿Cuál es tu petición? Señor rey, mi petición es que tenga consideración con mi pueblo, con el pueblo que Amán vino a pedirle que por favor crucifiquen, un pueblo humilde, lleno de sabiduría, lleno de temor a Dios. ¿Y qué pueblo es ese? Es el pueblo judío, mi señor. Ahora bien, ¿quién es el intruso? Amán, señor. ¡Mandadlo a la horca! Por favor, Benester, perdónenme. Mandadlo a la misma horca que mandó a preparar para Mardoqueo. Y dijo ahora uno de los eunucos que servía al rey: he aquí en la casa de Amán la horca de 50 codos de altura que preparó para Mardoqueo, hablando bien el rey. Entonces el rey dijo: cójanla y ahorquen a Amán en ella. Así colgaron a Amán en la horca que había hecho preparada para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán y de sus enemigos. Toma, Eddie. De nuevo a Eddie. Ajá. Yo no quiero churrasco. Sí, de... lo que hay es carne de pollo, lo que no hay es pan. Más la hamburguesa que el churrasco. No quiero churrasco hoy. La última puerta de allá. Arriba. Papito, tú no dejas churrasco para mañana. No. Arriba o abajo. ¿En serio? En la última puerta de arriba, ya, mira. Cristiano, ¿qué te va a hacer mañana? El final. Ya yo le dije papi. ¿Y la barraca va? La barraca tiene que ir, barraca, usted no comparte con nosotros. Vamos a ver. Se lo compró él. Churraco importado directamente de allá, del otro lado. Y Ñonguito. No era para quitar. Ñonguito se fue para el campo. ¿Y no le dijeron que íbamos a tener una barbacoa? Ah, no, él se fue después que terminó el show. Se puso a pensar la mujer y dijo que se iba. Tú no has comido ya, Carlos. Estoy al lado de la mesa aquí. No, y te creo, hablador. Me fuiste a meter una paella tren con Dios. Ey, el malo carito ese hombre. ¿Va a probar el churrasco? ¿Dónde está el churrasco? A probarlo. Oye, ¿qué papito? Le damos, y le damos un chingaca. Ya no puedo comer mucho. Esta yo no quiero estar muy pegado. Hagan silencio para que entiendan la película. ¿Qué es eso? Dos meses antes de nuestra intervención, la familia Lodge huyó de su hogar a la mitad de la noche. Habían sido provocados por su ira. Pero si Ronnie ve feo, como declaró en el juicio. ¿De qué prende? ¡Ay, Dios mío! Ya yo vi con los ojos.
tan excesivo.